Eine Delegation Schweizer Unternehmen aus dem Infrastruktursektor besuchte am 8. und 9. Oktober die Hauptstadt Perus, Lima. Ziel des Besuches war, sich über Projekte dieses Sektors in Peru zu informieren. Der Höhepunkt des Besuchs war die Präsentation zweier symbolträchtiger Projekte. Zum einen die Schweizer Baukunst anhand des Basistunnels St. Gotthard, zum anderen die Schweizer Beteiligung am transozeanischen Vorhaben zum Ausbau bzw. zur Instandsetzung der Eisenbahnstrecke zwischen Atlantik und Pazifik. Una misión de empresas suizas del sector infraestructura visitó Lima el 8 y 9 de octubre últimos. Objetivo de esta visita fue informarse sobre proyectos del sector en Perú. Esta visita culminó con la presentación de dos proyectos emblemáticos con participación suiza. El de la construcción del túnel de base de San Gotardo y el del proyecto bioceánico para la construcción o rehabilitación de una vía férrea entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Giovanni, una cuestión muy corta, nos gustaría conocer tu impresión de este viaje de como empresario en el Perú. ¿Qué impresión tienes de este día y medio que has pasado con distintas entidades estatales en tu campo de trabajo? Fue positiva y hemos encontrado al Ministerio de Progresión. Nos han dado una idea bastante clara de los proyectos que son previstos aquí en Perú. Bueno, esperamos que van a empezar y que tenemos algo para hacer en el futuro, pero las ideas están claras, parece. Nos gustaría conocer tu opinión respecto a esa misión de empresarios suizos que visitó el Perú. Fue muy bueno, estoy muy contento que vine. Es siempre así que el contacto personal es la mejor manera de interactuar con la gente. ¿Te llevas a algo que crees que se podría concretizar? Sí, tuve unos encuentros que no me los había esperado y que se materializaron y ya tengo citas para hablar de oportunidades que se presentaron hoy. Por eso estoy muy contento que vine aquí. ¿Qué le pareció el acto de hoy día? Muy interesante. Me gustó mucho la disposición del gobierno suizo de querer participar y cooperar con el país, ¿no? En todas las... todas nuestras metas, objetivos como país que tenemos, ¿no? Y creo de que la transferencia de tecnología que tiene Suiza o las empresas suizas va a ser muy interesante para el Perú y creo que siempre va a haber una sinergia, ¿no? Entre ambos países. Me parece muy, muy, muy bien, muy bueno.